agradecerles por acompañarnos nuevamente en un webcast del área de impuestos de EY Chile. Estoy hoy día con varios socios del área de impuestos, cada uno de ellos tiene distinta expertise y esa es la gracia de esta conversación que se va a generar hoy día. Quizás la primera conversación del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que da para mucho, hoy día no vamos a poder abordarlo todo, pero hemos elegido los temas que nos parecen más interesantes para iniciar esta conversación. Pero primero voy a partir presentando, ¿cierto?, a las personas que están hoy conmigo. Aileen Maturana, socia de Precio Transferencia, Víctor Fener, socio de Tax Policy and Knowledge, y Catherine Ibarra, socia del área de cumplimiento tributario. Así que como verán, acá tenemos varias miradas que debieran hacer esta conversación muy interesante. Pero antes de empezar, me parece a mí que es importante darle contexto a cómo nace este proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, porque no es un proyecto cualquiera, ¿cierto? Tenemos un gobierno que partió, ¿cierto?, su periodo con grandes promesas de cambios estructurales, lo que evidentemente requería también una mayor recaudación. Tuvieron un primer proyecto de reforma que fracasó en el 2023 y luego instalaron, ¿cierto?, esta propuesta de pacto fiscal que tenía un alcance muy amplio y que nosotros creemos que correctamente, de una forma estratégica, lo dividieron para poder, evidentemente, lograr ciertos acuerdos, ciertos consensos en aquellas materias que son más evidentes, como son la evasión y la elusión, que nadie podría hoy día decir que queremos que exista, por lo tanto, era un proyecto más fácil, ¿cierto?, de empujar. Ahora, el proyecto, cuando uno lo va desmenuzando, no solamente trata de esos temas, y hay varias normitas ahí que son distintas y que vamos a tratar de ir cubriendo de a poco. Entonces, como decía, el gobierno y el Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, fueron bastante hábiles en dividir el proyecto y pasó bastante rápido en el Congreso, en el sentido de que se presentó en enero y en septiembre ya lo tenemos aprobado. Se generaron grupos de asesores en las distintas comisiones de Hacienda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y sufrió varias indicaciones, varios cambios, ahí se nota cómo se fueron, en el fondo, poniendo de acuerdo las distintas partes, ¿cierto? Y hoy día tenemos un proyecto que aborda temas como la sostenibilidad tributaria, la norma general antilusiva, precios de transferencia, cambios en IVA, hay una amnistía fiscal o repatriación de capitales a una tasa, ¿cierto?, reducida. Hay muchísimos temas que también apuntan a la evasión, al comercio informal, cómo lo traemos a ser formal, y el objetivo de hoy es tratar de abordarlo. Ahora, el proyecto, ¿qué ambición tiene respecto a la recaudación? Según las palabras del gobierno, esto debería ser 1,5% del PIB, unos 4.500 millones de dólares, ¿cierto? Debiera ser la recaudación, aunque el FMI, la estimación que tiene es bastante más recatada, de un tercio de esa cantidad. Todos sabemos que cuando hablamos de recaudación es muy difícil en el fondo estimar cómo va a ser, y especialmente cuando estamos hablando de evasión y elusión, porque cuánto era lo evadido, cuánto era lo eludido, es como una pregunta que no sé si alguno de nosotros la tiene clara. Creo que el gobierno tampoco la tiene clara, porque esos datos nunca han estado disponibles. Pero bueno, esperamos que en el fondo exista algo de la recaudación estimada, porque esto va directamente en beneficio, ¿cierto?, de la PGU y de la seguridad, ¿cierto?, la deuda que hay en seguridad ciudadana. Y bueno, así como última ¿cierto?, noticia que se va metiendo aquí por los palos, el CAE, ¿cierto?, el anuncio del nuevo sistema y cómo se va a autofinanciar o no, qué va a hacer el Estado, va a necesitar parte de los recursos que van a recaudar. Esto es como, ¿cierto?, una teleserie con un nuevo capítulo que no vamos a abordar hoy día, va a ser materia de otro webcast, pero lo dejo ahí planteado porque creo que es súper interesante. Así que ahora, entrando ya en materia, voy a partir yo como privilegio de moderadora. No, porque además es un tema que me encanta, que es la norma general antilusiva. La verdad es que hubo mucha discusión, ¿cierto?, de cómo iban a ser los cambios a esta norma, que estuvo ahí 10 años casi sin uso, generó evidentemente un cambio en el mercado cuando se introdujo, y no la habíamos visto en acción. Ahora, es gracioso porque mientras se discutía el cambio, porque supuestamente no era efectiva, ¿no es cierto?, vimos varios casos en el mercado, es como que
el Servicio de Impuesto Interno, frente a que venía un cambio, la empezó a usar, no sé si para probar su efectividad o no, pero hoy día podemos decir, ¿cierto?, que la norma sí se podía usar con la con el texto actual. Sin embargo, sufre, ¿cierto?, estos cambios en el proyecto que en síntesis a nosotros nos parecen bastante prudentes. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero la verdad es que hoy día que la decisión de recurrir al Tribunal Tributario Aduanero pase, ¿cierto?, por el comité como ejecutivo, ¿cierto?, del Servicio de Impuesto Interno, que está compuesto ahora por el director y los subdirectores, y que todos ellos tengan que ser elegidos, ¿cierto?, por alta dirección pública, realmente despolitiza de alguna forma ese órgano y le da mayor robustez a la norma. Entonces, la verdad es que a nosotros eso es uno de los cambios que nos gusta, y también creemos que hay otras novedades respecto a la norma que son interesantes, ¿cierto? Por una parte, la definición de elusión también incluye ahora acceder a un beneficio tributario o un régimen especial. El principio de especialidad, pueden haber un actos sucesivos o varios actos dentro de una misma transacción, ¿cierto? Algunos de ellos podrían tener una norma especial, sin embargo, el Servicio de Impuesto Interno hoy día puede igual ocupar la norma general para poder cuestionar esa transacción, pero una vez que elige su herramienta, sea norma general o especial, tiene que casarse con esa decisión, lo que también nos parece que le da certidumbre al contribuyente, ¿cierto? Y en este tipo de herramienta es muy importante. Bueno, la prescripción es 6 años desde que deba hacerse el pago, y esto del comité ejecutivo realmente es una de las cosas que más nos gusta. Y lo enlazo ahí con la nueva gobernanza del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Ahí tenemos hoy día este cambio que busca despolitizar la acción del servicio, y hoy día el comité ejecutivo estará el director y los subdirectores de fiscalización, jurídico, normativo, ¿cierto? Y van a decidir si se aplica o no esta norma, si el servicio efectúa denuncia o querellas por delitos superiores a 1.200 UTA, si se la recompensa el denunciante anónimo, transacciones de interés institucional. Entonces, ahí hay materias que son muy sensibles, muy expuestas, y que van a estar en manos de este comité. Y en paralelo va a existir el Consejo Tributario, que va a estar también compuesto por el director, pero esta vez con 5 externos escogidos por Hacienda. Y esto está pensado para académicos, ex autoridades, ex jueces o asesores tributarios que van a tener que, en ese periodo, dejar de ser asesores tributarios, ¿cierto?, en el mercado privado, pero van a tener este rol que va a ser muy relevante. Y ellos van a revisar, ¿cierto?, el principio de reserva legal y la legalidad de las circulares. Incluso van a tener la potestad de impedir que una circular se publique, lo que es súper potente. O sea, realmente acá, desde la perspectiva de nosotros, de los contribuyentes y de los asesores, ¿cierto?, da una cierta tranquilidad que estas circulares ahora no solamente vayan a consulta pública, que ahí uno trataba en el fondo de hacer lo que podía, ¿cierto?, sino que ahora hay una institución, que es este consejo, ¿cierto?, que va a apoyar la labor del Servicio de Impuesto Interno. Y además el director va a tener que exponer y el consejo va a tener que evaluar el plan anual de gestión en curso y el del próximo año. Esto es como rendir cuenta. Y eso nuevamente es en beneficio de nosotros. O sea, la verdad, yo estoy bastante tranquila / contenta con cómo terminó saliendo, porque hubo un minuto, ¿cierto?, en que esto se veía que podía ir para otro lado, y sobre todo que permaneció en sede judicial. O sea, hoy día es necesario que un tribunal decida si se debe aplicar o no la norma general antilusía, lo que evidentemente es bueno, porque no puede ser el servicio, como todo el mundo en el mercado lo dice así, juez y parte, ¿cierto?, respecto a su acción. Entonces, me parece que esto es como una nueva era en esta materia. Creo que robustece la norma, y vamos a ver cómo se va desarrollando. Y ahí, Víctor, quisiera como preguntarte a ti cómo eso tú lo enlazas, ¿cierto?, con cuando hablo de la nueva era, en esto de los otros conceptos que vienen en este proyecto, ¿cierto?, que hablan de una nueva mirada de la relación autoridad-contribuyente. Así es. Gracias, Javiera, y hola a todos los que nos están viendo. Hay un cambio de paradigma bien importante, que es la incorporación legal del concepto de sostenibilidad tributaria. Esto es algo
que ya venía en el proyecto de 2023, un poquito distinto, pero que aquí se vuelve a retomar, que te pregunte si es un programa que el Servicio de Impuestos Internos ya viene desarrollando con los contribuyentes, en base a cumplimiento cooperativo sobre todo, y que hoy además tiene su propia declaración jurada, que tiene una serie de incentivos para que los contribuyentes que siguen estándares internacionales de sostenibilidad tributaria puedan tener una relación más transversal y de cooperación con el Servicio de Impuestos Internos. Esto se toma, por supuesto, de experiencias comparadas como en Reino Unido, en Australia, que es muy fuerte, y también en Países Bajos y otros lugares, por cierto, donde la sostenibilidad tributaria se define como un conjunto de conductas o medidas que los contribuyentes desarrollan para asegurar su cumplimiento tributario, para ser transparente en el cumplimiento tributario y para generar una relación de cooperación con la autoridad tributaria. Y para esto el Servicio de Impuestos Internos, y es muy interesante, no inventó la rueda, sino que ha tomado los estándares internacionales que están en distintas instituciones privadas, de hecho, como es el Global Reporting Initiative, de donde se obtiene la mayoría de los indicadores de sostenibilidad que se aplican sobre todo en Chile, y que son familiares para las empresas, y los incorpora, cierto, a su matriz de riesgo para evaluar a los contribuyentes con el objetivo que los contribuyentes que tienen bajo perfil de riesgo y que adoptan estas buenas prácticas, entonces no gastar tantas horas auditando a esos contribuyentes, cierto, tener una relación más de cooperación con ellos, asegurar su recaudación, que sigan portando bien, y enfocarse donde están los más riesgosos, ¿cierto? Entonces, en la ley, lo que quedó es que, y algo bien donde Chile va a ser bastante pionero, y es que Chile va a ser el primer país del mundo, diría yo, quizás hay una jurisdicción menor, digamos, que lo tiene por ahí, pero por lo menos a nivel OCDE, básicamente, Chile va a certificar a los contribuyentes que siguen estándares de sostenibilidad tributaria. Y esta certificación se va a poder lograr por dos vías. Primero, por la certificación de un tercero, de una entidad certificadora que tiene que emitirse un reglamento para determinar quién puede hacer de certificador. Estamos todos a la espera de ver qué requisitos vienen, especialmente los asesores, digamos. Y segundo, celebrando un acuerdo de cooperación empresarial con el Servicio de Impuestos Internos. Acuerdos que ya existen y se están promoviendo hoy en día de forma bastante exitosa, lenta pero segura, y que también va a generar el mismo efecto de la certificación, y donde va a haber un registro de contribuyentes que tienen acuerdo o que están certificados por un tercero, y eso, desde el punto de vista de la reportabilidad en sostenibilidad de la empresa, puede ser un incentivo súper interesante. No, y va en línea, perdona Víctor, con todo lo que está pasando en otras materias. Al final es como que el tema impositivo se sube al tema de medio ambiente, al tema social, al del gobernanza, entonces al final se le da esto la misma relevancia. Dentro del ESG o del ASG es la letra G en materia de impuestos, porque en materia de ambiente hay impuestos verdes, claro, sociales, hay varias normas que tienen que ver con responsabilidad social empresarial, pero este es un tema de gobernanza, especialmente el tema del manejo de riesgo tributario, políticas internas de riesgo de las empresas, tremendo. Y esto se enlaza también con el tema de los grupos empresariales, ¿ya? Los grupos empresariales, de hecho, la Dirección de Grandes Contribuyentes se reorganizó el año pasado precisamente para enfocarse en grupos empresariales. Va a existir la posibilidad que un grupo empresarial, las entidades de un grupo empresarial que participan en transacciones entre ellos, sean todas capturadas por una sola fiscalización. Y esto va a suponer un desafío bien importante. Puede ser positivo, en mi opinión, porque Impuestos Internos ya no va a estar enfocado en el RUT, que muchas acá veces está el gasto, acá está el ingreso y no ve la película completa. Exactamente, entonces va a ver el modelo de negocios completo, cómo funciona el grupo, pero va a exigir que el grupo empresarial esté coordinado. Muchos de estos grupos tienen líneas de negocios completamente independientes, que administraciones que no conversan mucho, exacto, entre sí, y que tienen sus propios directorios, etcétera. Y ahora, no, y que lo hacen a propósito, es un diseño organizacional. Que sí. Y muchas veces incluso pueden tener criterios tributarios diferentes, pueden tener asesores distintos, etcétera. Y ahora, cuando estén en la misma fiscalización, van a tener la obligación de coordinarse. Entonces, eso va a ser también un desafío bien importante, y que también yo creo que va a significar un cambio relevante en cómo estos contribuyentes, que generan la mayor parte de la recaudación, se relacionan con la autoridad tributaria. Y también viene con la exigencia de apoderado común. No para una fiscalización, sino que para las medidas de colaboración del artículo 33 del Código Tributario. Como ustedes saben, Impuestos Internos tiene la posibilidad hoy en día de, sin iniciar un proceso de fiscalización, requerir bastante información de los contribuyentes. Entonces, como Impuestos Internos hoy en día le interesa tener esta perspectiva del modelo de negocio, va a empezar a pedir esta información a los grupos empresariales, pero a través de un apoderado común. Lo cual, nuevamente,
si bien no es una fiscalización, nadie quiere quedar mal, digamos, parado y entregar información contradictoria. Entonces, exacto. Va a ser nuevamente un desafío. Eso de la inconsistencia de criterio, o el mismo tipo de trazabilidad, o la misma, no sé, calidad de la información, puede ser súper distinto en un mismo grupo. Así es. Entonces, como se puede ver, hay un foco en los grandes contribuyentes, pero no un foco de mayor presión, de mayor fiscalización, sino que un intento, en mi opinión, de la autoridad tributaria de tener un paradigma además de colaboración y que esos contribuyentes sean, que generan mucha recaudación, sean aliados, porque además son contribuyentes que están interesados en mitigar sus riesgos, en no tener problemas, en tener certeza. Entonces, si nos tomamos en serio este cambio de paradigma, creo que vamos a llegar súper lejos. Esta puede ser una norma que es un pedacito así chiquitito del proyecto, pero puede tener un efecto expansivo enorme. No, y es una oportunidad. O sea, acá hay una oportunidad de ser diferente. Así es. Así que buenísimo. Oye, y acá quiero conversar contigo un poquito, Aileen, porque en este mismo contexto, ¿cierto?, también los cambios que vienen en precio de transferencias como que nos subieran un escalón, ¿cierto? O sea, habíamos tenido un sistema de precio de transferencias bastante bueno, diría yo, moderno dentro de las distintas jurisdicciones, conversa con otras jurisdicciones, pero hoy día es como que también tenemos un upgrade. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? Sí, absolutamente. De hecho, en la norma nueva, como se está incorporando en el texto, se incorporan hartos temas súper interesantes, que de hecho son temas que yo creo que se venían esperando hace rato, ¿ya? Y yo diría que prácticamente todos sobrevivieron a la primera versión, obviamente, del proyecto, en la cual se eliminaron algunas cositas más chicas, pero lo importante de los cambios de precios se están aprobando. El primero, que para mí sin duda es el más importante, es el del autoajuste, ¿ya? El autoajuste significa que un contribuyente identifica que no está a valor de mercado y puede tomar una medida para modificar eso. Antes no había ningún mecanismo en la norma y eso generaba un montón de incertidumbre para los contribuyentes porque no sabían qué hacer. Es decir, lo hago a través de la RLI, hago una nota de crédito, una nota de débito y había, bueno, formas tantas como asesores. Entonces, este nuevo cambio da más certeza respecto de cómo hago para asegurarme que estoy a valor de mercado. Si concluye el año y resulta que no llegué al valor de mercado que yo consideraba a través de mis análisis económicos, mis metodologías, etcétera, voy a tener una vía que se abre en la declaración de la renta, como un agregado en la RLI, ¿ya? Y ese agregado, es verdad que solo te permite agregar, no te permite deducir, y ese es un punto relevante, pero yo creo que ya sabíamos que iba a venir de esa manera. Lo que te permite es salir del riesgo de la aplicación del 40%. Ir a tributarlo al impuesto corporativo que corresponda. Ya, lo cual creo que muchos contribuyentes ahora se van a acoger a eso. Para eso obviamente hay que estar ordenado, hay que hacer los análisis económicos cuando corresponde, ¿no? Entonces, pero también para quien lo haga bien va a tener esta opción en abril de poder decir, bueno, tengo que hacer este agregado. Hay más cambios y hay uno de los cambios que también es súper importante y que va súper relacionado con lo que estaba comentando ahora mismo Víctor, que es respecto de los APAs. El mundo APAs, que si bien es algo que no es nuevo en la norma, el tema de los APAs está desde 2012 cuando se publica el artículo 41E, se empezó a usar mucho más hace pocos años. Y en esos pocos años se dieron cuenta de que la norma como estaba escrita no era suficiente, que había que hacerle algunos cambios, algunas modificaciones, y todos esos cambios que se esperaban fueron aprobados ahora. ¿Cuáles son esos principales cambios? Por ejemplo, ¿cuándo empieza a contar el periodo de un APA? Que parece una tontería cuando uno lo plantea, pero estábamos llegando a situaciones en las cuales el APA empezaba a contar cuando tú solicitas el APA y de ahí más 3 años. ¿Qué pasa cuando el APA tarda en discutirse, tarda en negociarse 2-3 años? Al final estaba firmando el APA casi cuando estaba terminando, ¿no? El periodo. Y claro. Y era un poco absurdo que funcionara así. Entonces, el cambio que se hace ahora es, no, el periodo empieza a contar una vez que lo firmas. Lo firmas y son más 4 años. Ese también es otro cambio, pasó de 3 a 4. Eso lo hace mucho más también cercano a cómo se hace en otros países. Acuérdense que los APAs pueden ser unilaterales, bilaterales, multilaterales. Entonces, resulta que la forma en cómo se medía el plazo en Chile era totalmente distinta a cómo lo medían los otros países. Y eso generaba, obviamente, también problemas. Con esto nos alineamos mucho más a lo que se hace en otras prácticas, una práctica mucho más moderna que conoce cómo funcionan estos sistemas. Pero claro, la pregunta que surge es, ¿y qué pasa durante todos los años que llevo hablando del APA, discutiendo el APA con el Servicio de Impuestos Internos?
Ahí la norma ahora te va a permitir hacer un rollback APA, que significa aplicar los resultados de ese APA a los años pasados que no estén prescritos, máximo 3 años. ¿Ya? Súper atractivo. Lo cual también, súper, súper, súper. De hecho, yo creo que se van a disparar los casos probablemente. ¿Por qué? Porque son medidas que lo hacen mucho más cercano al contribuyente, mucho más ágil el proceso. También yo creo que se van a incrementar mucho los APAs bilaterales con este cambio. ¿Ya? Entonces, los APAs con esos temas, la verdad es que se moderniza mucho el sistema. Y por otro lado, otro cambio también relevante, que yo creo que este es un cambio más de incorporar en la norma algo que ya se venía haciendo en la práctica, es el uso del rango intercuartil. Yo siempre digo que es la medida que menos me gusta. Yo soy muy estadística y la verdad es que el intercuartil creo que, bueno, tengo ahí mi opinión personal que no les voy a compartir ahora. Pero, eso para un café después. Un café después. Pero lo que sí es claro es que ahora cuando yo en mis números de comparables tenga 2 o más comparables, ya me dice la norma, utiliza un rango intercuartil. Y rango intercuartil igual a rango de mercado, por lo tanto, contra lo que me voy a comparar va a ser eso. En las liquidaciones, lo que hace el servicio es buscar un punto dentro de ese rango al cual ajustarme, ¿no? Ahora la norma me va a decir, no es cualquier punto del rango, es si nos vamos a liquidación, va a ser la mediana. Si es antes, en un periodo de fiscalización, etcétera, bueno, podemos buscar un punto que esté dentro del rango intercuartil y sobre ese discutir el resultado de la fiscalización. Pero si nos vamos a liquidación, ya tenemos que saber que siempre sí o sí van a utilizar la mediana de ese rango. El efecto de eso, desde mi punto de vista, creo que puede hacer subir un poco más lo que son los montos de las liquidaciones. ¿Ya? Porque el punto de, a veces se discutía en el cuartil inferior, del cuartil inferior a la mediana puede haber un espacio muy amplio y eso obviamente puede subir los montos de las liquidaciones. Así que cambios, hay hartos, yo les he mencionado ahora los más trascendentales que consideramos, pero se vienen bueno. Qué bueno. Esto suena muy buenas noticias. Oye, y en el área de las buenas noticias, Katy Ibarra, creo que a todos les podría interesar entender esto de los intereses y cómo cambia, porque aquí hay cálculos interesantes que hay que hacer. Sí, sí. Efectivamente, en el ámbito como más ya de aplicación de normas, ¿cierto? Y en el área que más me convoca, que es el cumplimiento, efectivamente una norma interesante que es necesaria de evaluar es efectivamente el cambio en la forma en la cual se va a determinar la tasa de interés, ¿cierto? Que se aplica frente a deudas de carácter tributario o impositivo. Entonces, actualmente, a modo solamente de preámbulo, es que tenemos una norma que establece una tasa fija de determinación mensual, es decir, cada mes tenemos un 1,5 fijo. Carísimo. Aplicable a una deuda que tengamos en términos de carácter impositivo, pero también de contribuciones de bienes raíces. Entonces, es una tasa efectivamente carísima, si lo extrapolamos al año, un 18% es una tasa súper alta. Pero ahí también quisiera hacer mención de que existe la norma de estas de condonaciones, ¿cierto? Que también sí. Se condice con esta tasa alta y entonces nos hace condonaciones muy altas cuando accedemos al pago del impuesto. Entonces, bueno, dicho son eso... Son discrecionales, de todas maneras. Exactamente. Innovar, entonces, exactamente. Claro. Entonces, bueno, lo que trae la norma en sí, este proyecto de reforma aprobado, es que nos va a cambiar el paradigma y ahora nos vamos a ir a una tasa que es, diría yo, un poquitito más justa, ¿cierto? Y que tiene parámetros más de mercado. Entonces, en términos generales, lo que establece es que ahora pasamos de una determinación o de una aplicación mensual a una aplicación diaria. Entonces, ahora yo podría decir, cada día importa en la deuda, ¿ya? O sea, si me... Estresémonos. Exacto. Entonces, en la determinación de estos intereses, efectivamente, nosotros decimos actualmente a nuestros clientes, sobre todo, oye, mira, determinemos la tasa de un mes y esta tenemos hasta fin de mes para pagarla, o sea, en el caso de una liquidación. En este caso no, porque ahora vamos a tener una duración mucho más cortita, de días, ¿cierto? O sea, perdona, Katy, el parámetro va a ser semestral, pero la aplicación se divide por el número de días que han transcurrido. Exactamente. O sea, al final termina siendo, claro. Diaria. Lo digo porque ahí la slide dice semestral, pero eso sí, porque después eso sí, se pero vamos a adentrarnos, porque claro. Mira, aquí en la tasa de interés yo quise dividirlo más esquemáticamente en dos componentes, ¿ya? Definí que la norma establece un componente más bien fijo y un componente variable. En el componente fijo, lo que hace la norma es principalmente establecer una tasa de 3,5% de interés que se va a sumar a un componente variable. A este 3,5 yo le he definido en términos personales más bien, decir que es la tasa que hace la discreción entre una deuda
cualquier deuda que podemos tener en el mercado financiero, ¿cierto? Con un banco, qué sé yo, versus las deudas que tenemos con el fisco. Entonces, la importancia es que no vale lo mismo deberle al fisco que deberle a una institución privada. Este es el extra que cobra el Estado. Si no pago los impuestos y mejor... Exacto, invierto, ¿cierto? Bueno. Entonces, la idea es que esta tasa fija es de un 3,5 y se va a sumar a un componente que le he llamado, para estos efectos, variable. ¿Ya? ¿Cuál es ese componente variable? Es también una tasa que, como les decía, les anticipaba Víctor, es una tasa de determinación semestral, pero que va a estar indexada a parámetros de mercado. ¿Ya? Esos parámetros de mercado están ahí mostrados, son parámetros en los cuales se va a determinar, basado en la información que establece la CMF, respecto de operaciones que son a más de un año. Es una tasa de interés corriente que además es reajustable a la moneda nacional, pero que también tiene como tope las 2000 UF. ¿Ya? Entonces, con esos parámetros financieros, más bien, la CMF nos va a informar de esta tasa, pero va a ser el Servicio de Impuestos Internos, y así lo expone este nuevo artículo, digamos, es que el Servicio de Impuestos Internos, mediante resoluciones semestrales, nos va a informar cuál es esta tasa. ¿Ya? Entonces, en términos generales, entonces esta tasa diría yo que es más competitiva con el mercado, es más beneficiosa, digamos, por eso decíamos las buenas noticias, es que ahora es una tasa más atingente a la realidad. Va a tener estos dos componentes y aquí, en términos de cumplimiento, es importante ir determinando todas aquellas deudas que ya conocemos, ¿cierto? Porque con la aplicación de esta norma vamos a tener que redeterminar todas estas posiciones que a lo mejor pueden ser incluso contingentes y que pueden haber sido reveladas en los estados financieros. Claro. Súper importante ese punto. O sea, hay que recalcular aquellas deudas que hoy día ya teníamos estimadas en un monto, hoy día varió eventualmente. Considerando que va a cambiar la política de condonaciones, porque con esta tasa ya no va a ser el 70% de condonaciones. Sí, pues estábamos hablando recién, bueno. Entonces, y las situaciones contingentes efectivamente recogen ambas situaciones, tanto la tasa de interés, acordemos nomás que además de la tasa de interés tenemos multas, intereses, claro. Todo eso está incluido en el cálculo, y efectivamente tenemos que ver cómo se comporta esta nueva deuda. Vamos a tener una variable desconocida, que es el nivel de condonación, porque hoy día nosotros estamos estimando que la condonación era así de alta, dado que la tasa era demasiado alta. Uno debiera pensar que eso va a cambiar, pero no sabemos hasta dónde, ¿cierto? Entonces, o sea, ahí no tenemos una variable... No va a ser más del 3,5%. Claro. ¿Ah? Porque ahí... O sea, el fisco de alguna manera tiene que resguardar que siga siendo más honesto. No digamos eso en voz alta. es lo que yo estoy visualizando. No se ha tomado el café todavía. Sí, pero efectivamente eso es lo que se espera ver, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir después con la aplicación de esta norma? Oye, pero no todo puede ser buenas noticias. Sé que tú estuviste analizando algunas normas que nos exponen también, ¿cierto? Que podrían ser más complicadas y en el fondo que hay que tener mucho foco en ellas. Exactamente, sí. Siguiendo en el ámbito todavía de los cambios del Código Tributario, ¿ya? Aquí, en específico, lo que se establece yo diría que es un arma, ¿cierto? Para el Servicio de Impuestos Internos de poder fiscalizar adecuadamente ciertas actuaciones en las cuales hay omisiones por parte de los contribuyentes. Entonces, en particular, en el artículo 168 se establecen los cumplimientos como base que tiene que tener todo contribuyente. El principal es la iniciación de actividades, ¿ya? Esta iniciación de actividades además debe ir informada en la medida que vayan ocurriendo cualquier modificaciones, cambios digan relación con representantes legales, con cambios en la propiedad, cambios en el capital, cambios respecto de reorganizaciones empresariales. Esa es la base y eso no cambia con esta reforma. Lo que viene a incorporar esta, digo yo que es arma, esta herramienta para el Servicio de Impuestos Internos, es que efectivamente nosotros tenemos ahora la posibilidad de que los plazos de prescripción sean extendidos en al menos 12 meses, ¿ya? O sea, 12 meses contados desde que yo omití alguna información y esa omisión voy y la hago tardíamente o el servicio la detecta y entonces me dice, bueno, venga a informarla y entonces mi plazo de revisión se extiende en 12 meses. ¿Ya? Esto, como les decía yo, es una herramienta súper potente. Porque básicamente les da la arma al servicio de poder seguir fiscalizando situaciones en las cuales esta omisión haya incluso significado que no hubo pago de impuesto por este motivo, se ocultó a lo mejor un sujeto pasivo, y como tú nombrabas denante, Javiera, la norma antilusiva, o sea, cualquier omisión que haya generado que la norma antilusiva, tanto en su norma general como en las especiales, no se haya podido aplicar respecto de esto, entonces...
ahora el servicio puede fiscalizar con este plazo adicional. O sea, hoy día no entregar información en tiempo y forma es más grave que antes. Es más grave que antes. Se vuelve crítico. Se vuelve crítico y adicional, bueno, igual tenemos un plazo general tope que es el de 6 años, o sea, no, esto, la aplicación de esta norma no puede exceder igualmente de los 6 años ya establecidos. Oye, Katy, antes que continúe, solamente hacer el link con Aileen en esa parte, porque en declaraciones juradas siento información que uno dice, oye, es crítico entregar, nosotros por la cantidad de mercados que vemos, no sé si el precio de transferencia, los contribuyentes estarán tan al día entregando la información. Cuando vi eso me saltaron todas las alertas, porque efectivamente sabemos que hay muchos contribuyentes que ni siquiera saben que les aplican las DJ de precio de transferencia. Entonces, eso puede ser un tremendo problema. Al final es una DJ que es informativa, en la cual el servicio la puede usar para determinar impuestos, para ver si lo estás haciendo bien, a valor de mercado. No presentarla ya no te expones solo a una multa por no presentación, presentación extemporánea, etcétera, sino que se abre este tema de la prescripción, que desde mi punto de vista es un temazo, y obviamente nadie quiere pasar por ahí, ¿no? Entonces, considerando que esas declaraciones tienen información que enumera el artículo 68 también, entonces de pronto, no solo que uno no haya informado el cambio de accionista, por ejemplo, o algo así, de pronto si en la DJ de precio de transferencia hay un ítem similar donde eso tampoco se refleja, claro. Entonces, pues, es bien hay que hacer análisis, ¿cierto? Sí, de cuántas declaraciones juradas podrían caer más allá de las que están en esto, digamos, en esto. ¿Cuál ser capturados por esta norma? Pero es potente. Es potente. Sí, es potente. O sea, el proceso de declaración jurada es anual, pues. Entonces tenemos este cumplimiento anual de informar, y yo creo que también es base de interpretación a lo mejor posterior, que efectivamente el servicio diga, oye, las declaraciones juradas también tienen esta trascendencia en el sentido en que pueden informar de cambios, ¿cierto? Que es como lo que estamos mencionando. Bueno, y ahora me alejo un poco del Código Tributario y me voy a normas del IVA, ¿ya? Hay harto cambio en el IVA, sin embargo, hemos determinado dos para presentarles el día de hoy. La primera dice relación con la norma que establece que aquellos contribuyentes que sean calificados como exportadores y que hayan solicitado una devolución de este crédito fiscal, pero que adicionalmente estén en un proceso de término de giro, se establece la obligación de que este contribuyente compruebe que a lo menos ha realizado exportaciones por el monto del IVA obtenido en devolución. Claro. ¿Ya? Entonces, si es que este parámetro en general no se cumple, efectivamente lo que dispone la norma es que debe de existir un reembolso de ese IVA. Obviamente se va a transformar en un crédito en el momento en el cual se verifique ese reembolso. Adicionalmente, esta misma norma establece que para aquellos contribuyentes ahora que también son exportadores pero que solicitaron esta devolución anticipada, es decir, todavía no ocurre ni una sola exportación, igualmente, bueno, siguen teniendo acceso a esta norma, pero en un proceso o en un contexto de reorganización, aquella empresa que subsiste o que se crea con objeto de esta reorganización puede contener y puede seguir, digamos, con este mismo beneficio sin necesidad de reembolsar ese dinero, siempre y cuando siga con el proyecto que originó, ¿cierto?, esta devolución. Entonces, yo creo que esta norma más bien es una norma que hace sentido, ¿cierto?, con el espíritu original nomás de la aquí devolución. Venía una norma del 27 bis que generó mucho temor debate, en el mercado, que quedó fuera. Pero ya el gobierno anunció las inmobiliarias que vienen en el próximo proyecto. No vamos a conversar acá porque vamos a ver si viene efectivamente, pero no nos gastemos nuestros minutos en el futuro, pero no, cierto. Pero para no respirar tan tranquilo porque puede que nos encontremos de vuelta con esa norma. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, ahí las inmobiliarias y las mineras sufrieron bastante con esa norma, parece que no pueden estar tan tranquilas todavía. Bueno, y respecto de reorganizaciones, que ya estamos viendo que en varias normas las reorganizaciones toman harto vigor, ¿cierto? En este sentido, aquí también hay una norma interesante en el IVA, y es que cuando el servicio determine que una reorganización se llevó a cabo con objeto de evitar el pago de impuestos en términos relacionados con transacciones del activo inmovilizado, entonces va el servicio a tener ahora la facultad de recalificar esa transacción. En este sentido, entonces, cuando haya ocurrido una reorganización, la compañía que se crea o la que subsiste vende este activo fijo y por aplicación de la norma general está quedando sin afectación de IVA, bueno, va a venir el servicio y va a decir, oye, acabo, muéstrame,
efectivamente que aquí no hubo la intención de evitar ese pago de IVA, ¿ya? Y esa opción es de recalificar, o sea, puede el servicio determinar que efectivamente aquí aplica IVA. Y el problema es que ese crédito fiscal no lo aprovecha nadie, entonces nadie, al final no se puede utilizar. Una multa, un impuesto de multa de 19% en la práctica. Exactamente. Entonces, complejo, súper complejo. Exactamente. Bueno, eso en materia, te diría yo, de código tributario y de IVA. De IVA. No, oye, me agarro de un concepto que dijiste de cómo este proyecto va tocando las reorganizaciones, ¿cierto?, en distintos puntos. Y el artículo 64 también trae cambios, ¿cierto? Quizás podríamos partir contigo, Aileen, en el tema de las tasaciones. Uh-huh. Y yo podría abordar después reorganizaciones, pero ahí también hay otro gran tema. Sí, efectivamente, cuando hablamos de precios de transferencia, siempre nos preguntan, ¿y hay precios de transferencia entre operaciones locales, que sean Chile? Bueno, yo cuando veo el nuevo texto del artículo 64, es muy parecido a cómo se vienen tratando los precios de transferencia en el 41E. ¿Ya? Entonces, para mí, yo veo eso y veo una norma de precios de transferencia local. ¿Ya? Sí. Obviamente tiene ciertas diferencias y tal, pero en la génesis sí se parece mucho. Lo que busca y de hecho define el valor de mercado como lo que hubieran hecho terceros independientes, eso es principiums lens total. Entonces, prácticamente todo el cómo se desarrolla es totalmente equivalente a lo que vemos en la norma de precio de transferencia entre operaciones cross-border. Y entonces no sería raro que las fiscalizaciones en esa materia vayan de la misma línea, ¿ya? Es decir, que se utilicen las mismas metodologías, que en definitiva se busque el mismo propósito y la forma de operar también sea parecida, ¿no? De hecho, cuando vemos el apartado que nos menciona qué pasa cuando yo identifico que una operación local no está a valor de mercado, la opción que me propone es también la misma que vemos en el nuevo articulado del 41E, que es, bueno, hace un agregado en la RLI y corrige ese valor que no estaba a valor de mercado y tributa por el impuesto corporativo, ¿no? Entonces, y obviamente cuando no estás y te vienen a fiscalizar, no lo haces tú de motu propio, sino que esperas a una fiscalización, te expones también al 40%, ¿ya? Entonces, para mí veo eso, comparo con el 41E y la verdad es que tiene mucha similitud. No, y es bueno que haya una consistencia, ¿cierto? Porque finalmente el mercado se va acostumbrando, esto es lo que tengo que entender y aplicar. Y hay un incentivo a ser proactivo en tener la documentación, digamos, correcto, de precio de transferencia, digamos, de análisis, sí, económico, cosa de que si me doy cuenta antes, digamos, antes de la declaración de abril, que estoy fuera de rango, entonces tengo la posibilidad de ser el agregado y no sufrir la penalidad del 40. Entonces, de hecho, aparece que uno puede tener un informe que detalle cómo determinó los precios a valor de mercado y cómo determinas también ese posible agregado, ¿no? Entonces, esa labor un poco más de documentación, que a lo mejor a nivel de operaciones locales los contribuyentes no estaban tan acostumbrados a hacerla, yo creo que va a ser ultra recomendable tenerlo. No, buenísimo. Así es. Oye, y bueno, enlazado con eso, ¿cierto? Y las reorganizaciones, quizás lo que a mí más me ha gustado es el concepto ahora que tenemos de legítima razón de negocio, ¿cierto? Para los que llevamos un tiempo en el mercado, ¿para qué vamos a entrar en la cantidad de años? Esto de la legítima razón de negocio siempre fue como una ciencia oculta, ¿cierto? Mientras no tuviera como fin lo impositivo, uno trataba de construir la legítima razón de negocio. Y hoy día, ¿cierto? Las normas que nos propone este texto, en mi opinión, es una buena definición porque es amplia, ¿ya? Y parte diciendo que se entenderá como legítima razón de negocio, entre otras. Eso ya abre. Te da, esto es en el fondo, los ejemplos que das, uno debería interpretarlos como directrices, ¿cierto? No algo taxativo. Así es. Y cuando uno va a los ejemplos que pone la misma norma, ¿cierto? Te habla de aquello que facilite o mejore el negocio, súper amplio, que tenga impacto en un mejor financiamiento, que mitigue riesgos y costos. O sea, todo lo que tiene que ver con el negocio y termina, ¿cierto? Finaliza siendo, mientras la finalidad no sea impositiva, entonces está perfecto y vamos bien en el fondo. Esto como que corrobora que lo que hicimos en el pasado iba en la línea correcta, pero hay una tranquilidad de espíritu de tenerlo en la norma, creo yo, y que haya salido una norma que no es rígida, ¿cierto? Que es amplia y que va un poco con los tiempos. Así es. ¿Cierto? O sea, lo que hablabas tú de documentar la razón de negocio, tener los datos financieros, económicos, la legítima razón de negocio también va amarrado con eso. Entonces, ese es quizás uno de los cambios en reorganizaciones importantes.
también hay una distinción, ¿cierto?, de cuándo se aplica el criterio de neutralidad en reorganizaciones nacionales e internacionales. Entonces, también hay mayor claridad, porque siempre hemos sabido, ya hace años, ¿cierto?, hay oficios que nos daban criterios, pero estábamos actuando en base a oficios. Mejor es tenerlo en la norma, ¿cierto?, ordenadito, claro. También sabemos que la legítima razón de negocios no se requiere, ¿cierto?, para fusiones y divisiones, también algo que era como medio lógico, pero es bueno tenerlo. Sí. No, y no te olvides también de la conversión del empresario individual, como hipótesis. Buenísimo tema. Que quedó expresamente. A pesar de que no es un acto jurídico en sí mismo, ya que es básicamente un aporte de capital con algunas modalidades después, pero que te genere neutralidad tributaria también es una tranquilidad. Sí, yo creo que en temas de reorganizaciones hay buenas noticias, ¿cierto? Yo creo que es otra norma que nos gustó bastante. Ahora, Víctor, ya que comentaste recién, quizás es interesante tocar las normas transitorias, ¿cierto? Porque siempre tienen esto, como son temporales, hay una urgencia detrás de ellas. Sí, no, y aquí vaya que tenemos urgencia, porque tenemos esta repatriación de capitales 2, ¿cierto? Que emula casi al pie de la letra, ¿cierto? El primer proceso que tuvimos en 2015, para que los contribuyentes que tengan rentas o activos, ojo, aquí se incluyen los inmuebles, no así en el anterior, los puedan declarar en Chile y que no hubieran tributado debiendo haberlo hecho, o sea, que están en situación de incumplimiento, lo puedan reconocer pagando una tasa preferencial única del 12%. El anterior fue 8%, aquí un poquito más caro. El problema es que cuando este proyecto se presentó en enero, yo creo que las expectativas de Hacienda de tenerlo aprobado eran mucho antes, era el primer semestre, y quedó con un límite, plazo límite para acogerse el 30 de noviembre. O sea, no olvidemos que la ley todavía no se publica, debería hacerse pronto, ¿cierto? Por cierto, antes de noviembre, pero después de su impuesto interno tiene que sacar la circular, digamos. Y nadie creo que se va a atrever, de hecho, no va a existir el formulario para hacerlo antes de que salga la instrucción de impuesto interno. Y el plazo, por lo tanto, para evaluar, para valorizar los bienes, si bien la norma es un poquito más simple que el proceso anterior, puede que estemos muy encima. De hecho, ya hay voces en el mercado diciendo que debería haber una ley complementaria que extiende el plazo. El anterior fue casi un año, prácticamente fue un año que los contribuyentes que en un mes no se alcanza pudieron, a hacer nada. Claro, entonces, y menos fin de año. Ahora es verdad también que con la experiencia anterior creo que el mercado también está más tranquilo que este es un proceso que no va a ser una casa de brujas. Eso es lo que se temía al principio. De hecho, venía con una pena de persecución penal bien dura para quienes, digamos, pudiendo hacerlo, no se acogían y los pillaban después. Y eso no viene ahora. Entonces, pero de todas maneras, es muy, muy breve el plazo, ¿ya? Y algo parecido ocurre con otra medida transitoria que para algunos contribuyentes, especialmente de litigios muy antiguos, con documentación ya muy antigua también, que muchas veces no está en todas las condiciones que uno quisiera, se pueden poner término anticipado a estos juicios pagando el impuesto completo, con el reajuste, pero con condonación del 100% de los intereses y multas, que con el tasa del 18 anual, ¿cierto?, que existe ahora y comentaba Katy, Es atractivo. Es atractivo, si bien las condonaciones siempre son altas, de todas maneras igual no tienen que esperar la firma del director regional o de grandes contribuyentes para tenerla. Y la norma trae, se pone también en el caso en que uno esté en corte y haya ganado una parte. En ese caso uno puede seguir litigando la parte que ganó, impuesto interno, de hecho puede decir si lo deja ahí o si sigue, y acogerse por la parte que, entre comillas, voy perdiendo. Claro, y que estoy dispuesto a perder. Claro, esto también tiene plazo al 30 de noviembre, entonces quizás aquí un poquito más sencillo en análisis, pero aún así son plazos muy cortos. Entonces aquí yo creo que, no sé si se les pasó o lo dejaron así, simplemente. En el Senado faltó una indicación, ¿cierto? Tantos meses después de... Que extendiera, claro, que estableciera... Claro, por lo menos unos 6 meses después de la publicación de la ley, por lo menos, digamos, un año completo. No, pero si las decisiones en temas impositivos, especialmente cuando alguien tiene que hacer un cheque, en mi experiencia, en un mes es muy poco. Claro, y sobre todo el caso de la reparación es un tema sensible, digamos, que son rentas, son activos que no están tributando y por lo tanto hay que ponerse rojo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, en fin, pero esas son... Y yo creo que va a haber alguna respuesta del mercado, pero no tanto como hubiera sido si es que los plazos fueran más extendidos. No, yo creo que eso es un súper buen resumen, Víctor. Y me gustaría volver a ti, Katy, y en el fondo tocar algunas normas, ¿cierto?, que están dentro del proyecto y que calzan con el lineamiento, el título, ¿cierto?, de la evasión y la elusión y cómo logramos traer
desde la informalidad, que en Chile es una tasa, un porcentaje altísimo de la economía, está en la informalidad. Me decían el otro día que es como 27%. Tenemos datos, entiendo, del empleo informal más que del comercio informal, pero eso más o menos te da una... Claro. La mayoría de estos empleos informales son autos, son sí, digamos... Emprendedores. Y por cuenta propia, ¿cierto? Claro. Emprendedores. Entonces... Sí. Tenemos un porcentaje alto de informalidad, ¿cierto? Y uno escucha en el mercado, mira, es que yo no paso la formalidad porque ser formal es caro. Es caro y cuando estoy partiendo, entonces, bajo ese paraguas uno ve un montón de nuevos emprendimientos, innovaciones, ¿cierto? De cómo vendo bienes y servicios. Y hoy día estas normitas que me gustaría que tú pudieras comentar, como que vienen a abordar ese mundo. Sí, es Javi. Ahora, hemos determinado algunas solamente, porque son varias, ¿ya? Y efectivamente, como tú mencionas, lo que buscan estas variadas normas es perseguir evasión, dar herramientas para que se pueda combatir esa evasión, pero también dar herramientas que permitan combatir la informalidad. Entonces, en el primer ámbito, mencionar nomás que hay una norma respecto del IVA, que aplica, digo yo, a todos los contribuyentes de a pie, a nosotros, ¿cierto? Que a nosotros que nos gusta a lo mejor comprar en plataformas que son de... que son... internacionales. Internacionales, ¿sí? No le hagamos publicidad gratis a nadie. Ok, no lo mencioné. No. Por poner un ejemplo, eBay, ¿cierto? AliExpress, Amazon. O sea, son plataformas que nos permiten a nosotros como contribuyentes nomás, normalitos, comprar e importar productos de bajo costo. ¿Ya? Entonces, la norma aquí en este sentido lo que establece es una manera en la cual el fisco va a recaudar este IVA asociado a estas compras. Lo primero, diría yo que no es una, es una triste noticia, digamos, para aquellos que les gusta efectuar esta importación, sí, es que ya no existe una exención en el rango de los $41, ¿cierto? Actualmente tenemos ese rango de exención y ya muere con esta aprobación del proyecto. Adicionalmente, les decía yo que la forma de recaudar va a ser distinta para aquellas importaciones de paquetes pequeños. Paquetes pequeños ha definido la norma en el sentido de compras que se realicen bajo el umbral de $500. ¿Ya? Por bien. Por bien. Pareciera ser un buen dato. Claro. Pareciera ser la norma que en realidad es por bien. No sabemos todavía cómo hacer la aplicación, ¿cierto? Respecto a esto, porque podría ser por compra, pero bueno. Ahí yo creo que hay que esperar un poquitito más a la aplicación y de ver cómo esto va a ser implementado. Pero respecto de estas importaciones que son de bajo costo, entonces, la forma de recaudar el impuesto ahora va a estar supeditada al contribuyente internacional. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que da esta norma de que estos contribuyentes se inscriban localmente, así como actualmente lo tienen las plataformas digitales, ¿sí? de servicios digitales. Entonces, hay un procedimiento simplificado de declaración de este IVA. Entonces, lo que hace la plataforma internacional es retener este IVA y venir a presentarlo a Chile de manera simplificada, desde luego. Es una opción, ¿ya? Por lo tanto, esta plataforma internacional puede no tomar esa opción, pero la norma también establece que si eso ocurre, entonces, también va a poder ser cobrado a través de la utilización de la tarjeta bancaria. Entonces, cuando yo, en el fondo, realizo esta compra, voy a quedar sujeta a la retención. O sea, cambio sujeto. Exactamente. Y esa es la nueva forma de recaudación, porque al final lo que hace es como ordenar un poco más, ¿cierto? Porque antes solamente teníamos esta IVA en la importación. ¿Qué? ¿Ya? Bueno, y para compras que sobrepasan ese umbral, lógicamente seguimos como estamos. O sea, sí, el cambio es para las importaciones de menor tamaño. Sí, respecto de lo que digo yo, herramientas que dan pie al servicio para obtener mayor información para la informalidad, aquí hay tres normas que yo creo que son en términos bien relevantes. La primera es la exigencia que van a tener ciertas entidades de solicitar obligatoriamente, desde luego, la iniciación de actividades respecto de ciertos contribuyentes. O sea, aquellos que traten con estas entidades van a tener que mostrar que tienen ahora formalmente el inicio de actividades, ¿ya? En este sentido son ciertas instituciones gubernamentales, pero también instituciones que traten de plataformas de intermediación, los denominados marketplace, que vendan ciertos productos de terceros, ahora van a tener que requerir además que... ¿Domésticos o internacionales esta vez? Domésticos o internacionales, libre, exactamente. Entonces, también van a tener que requerir que estos contribuyentes, además de la iniciación de actividades, estén en cumplimiento respecto de su
pagos de impuestos. Es como que toda la cadena la amarraron, ¿cierto?, con el cumplimiento. Exactamente. Entonces, finalmente lo que hace esto es que cualquier persona que está emprendiendo y que quiere vender sus productos hoy en esta plataforma, efectivamente van a tener que tener todo el cumplimiento al día, y es una información que el servicio también va a disponer a través de su página. Otra norma importante, yo creo que es de recaudación de información, básicamente, es que ahora los bancos o instituciones financieras nacionales están obligadas a informar, altos flujos de movimientos de abono en una cuenta corriente. Es decir, por ejemplo, si en una cuenta corriente se verifican como mínimo 50 abonos en un día, en una semana o en un mes, entonces el servicio va a tener que, el banco, la institución tiene va a tener que informar al servicio respecto de ese movimiento. Y no ocurriendo esto en el mes, pero también en un rango de 6 meses, estos podrían ser incluso movimientos de como mínimo 100 movimientos. Entonces, toda esta información va a ser recaudada por el servicio, información que no conducta tenía antes. Conducta sospechosa, finalmente. Sí, exactamente. Emprendedores de Instagram con esto. Exactamente. Sí, porque al final los conozco a varias que están temblando. Sí, y esto es independiente del monto. Sí, ya te apoderado, sacó. Tienes razón. Va a tener que dividir los nombres de las transferencias. Bueno. Pero sí, o sea, esto es una norma en la cual efectivamente le da información al servicio para lo menos indagar si es que hubo alguna transacción que no está pagando los impuestos que corresponden. Y la última, pero no la menos relevante por eso, es que además tenemos la obligación de identificar al comprador en operaciones que revisten ciertos umbrales de transacción. Entonces, en operaciones de compra-venta, siempre que se hagan dentro de, o el medio de pago sea un pago legalmente y formal establecido, dentro del rango de 50 UF a 135 como tope, se establece que ahora se tiene que identificar al comprador en este caso. Y entonces ahora el servicio va a tener información no solamente de aquel que paga, perdón, de aquel que paga y no solamente de aquel que recibe, ¿no? Entonces, también es una norma que en el fondo entrega mayor información y mayor herramientas para poder el servicio fiscalizar la informalidad. Claro, ese es el tope mínimo que lo tiene que definir Hacienda, sí. ¿Cierto? Y la obligación es que esté esto en un documento tributario, y si no se puede cumplir va a tener que ser el pago electrónico, ¿cierto? Pero esa es la... entonces... Ahí como que el servicio se está armando para una nueva, o sea, se está poniendo al día más bien, porque esto del comercio informal, del cual yo creo todos además hemos participado, sin en el fondo quererlo o no, en el fondo, ¿cierto? No, aquí, que levante la mano el que esté libre de pecado. Esta última norma que menciona Katy, yo creo que también está pensada en crimen organizado, porque en el fondo son transacciones donde, por ejemplo, aquí se va a poder ver quién adquiere autos de lujo, quién adquiere, en el fondo, bienes de alto valor, y se va a poder hacer inteligencia con esa información, digamos. No, yo creo que está perfecto en el fondo en el momento, ¿cierto?, económico que estamos viviendo. Entonces, oye, mira, quedan pocos minutos, entonces propongo que en segundos o máximo un minuto cada uno de ustedes me diga cuál es para ustedes el mensaje principal de este proyecto, que si alguien tuviera que, es como el elevator pitch aquí. ¿Qué es lo que tienes que saber de este proyecto, ¿cierto?, que tiene que estar en tu cabeza si te importan los impuestos? Katy. Sí, yo diría que las materias que les mencioné, efectivamente la tasa de interés, pues es una buena noticia, a priori, ¿cierto? Hay que ver cómo termina en términos de la aplicación, pero la tasa de interés es una buena noticia para aquellos contribuyentes que saben que tienen deuda en términos de impuestos, pero también de contribuciones, así que yo creo que esa es una de las más relevantes y que tiene aplicación cercana, básicamente. Sí. Entonces, va a tener, a pesar de que a lo mejor la aplicación es desde enero del próximo año, efectivamente puede tener impacto en aquellos que han determinado provisiones, ¿cierto?, en la determinación de los estados financieros. Y bueno, los demás son puras normas que en el fondo acompañan a la capacidad que tiene el servicio de fiscalizar. Entonces, también creo yo que como contribuyentes y como chilenos estamos contentos de que eso también ocurra al final del día. Si al final lo que se busca es una mayor recaudación. Así es. Víctor. A ver, en mi caso, creo que acá el mensaje a los grupos empresariales, a los grandes grupos empresariales, que son los que responsables de más del 70% de la recaudación total, creo que el mensaje es... empezar a pensar en una mirada distinta a su relación con impuestos internos, sobre todo por el concepto de sostenibilidad tributaria, pero no solamente de sostenibilidad tributaria, sino en el fondo toda la estructura institucional en donde impuestos internos va a permitir a esos contribuyentes que, si están dispuestos a tener una relación distinta, finalmente tener mayor certeza. O sea, hay un cambio de paradigma que yo creo que los directorios, la alta administración tiene que empezar a considerar,
porque eso además le va a traer aparejado, no quizás una rebaja de tasas ni nada de eso, pero sí certeza y temas reputacionales, temas de reporte de sostenibilidad que pueden ser muy, muy valorados por los stakeholders, por una parte, y segundo, la necesidad de, a nivel de grupo empresarial, empezar a tener políticas comunes en materia de impuestos. Esto tanto por el tema de sostenibilidad, acuerdos de cooperación, ¿cierto? Pero también porque los puede capturar una fiscalización conjunta. Sí. Entonces, es el momento que para estar a la altura de este cambio de paradigma va a haber que, en el fondo, organizarse mejor, coordinar mejor y tener políticas transversales que sean, ojalá, siguiendo estas mejores prácticas internacionales, que no son inventos de impuestos internos, sino que ya están en las mejores prácticas en normas ISO. Hay un montón de indicadores, podríamos estar todo el día... Digamos, cuando nos queremos comparar con otras jurisdicciones que son más modernas, sofisticadas, bueno... Esto es un requerimiento para aquello. Por supuesto, supone desarrollar una confianza con impuestos internos que se construye de a poco, ¿cierto? Impuestos internos también tiene su propio tema de cambio cultural adentro. Entonces, algo que hay que ir, yo creo que nosotros como asesores tenemos la responsabilidad también de intentar empujar esto hacia esa generación de confianza. Yo creo que van a empezar a salir casos de éxito que van a empezar a demostrar que esto sí se puede hacer. Yo soy bien optimista y creo que se puede lograr ese cambio en la relación con la autoridad fiscal. Especialmente para grandes grupos económicos, que son los que en el fondo pueden ver estabilizada su contribución, pueden tener más transparencia y pueden tener menos sorpresas finalmente, sí, que es lo que quieren todos los grandes contribuyentes. Perfecto. Me ató justo eso que acabas de decir, evitar las sorpresas. Creo que en precio de transferencia el autoajuste voluntario va a implicar un cambio logístico súper importante a nivel de tiempos. Normalmente los análisis económicos que venimos haciendo se suelen hacer más cercano a la presentación de la DJ. Hoy día nadie va a querer hacer eso. Todo el mundo va a querer saber si está a valor de mercado o no antes de cerrar el año y en la declaración de renta, para saber si efectivamente tiene que hacer un autoajuste voluntario o no. Entonces, es mover todos los plazos que veníamos viendo en junio, septiembre, etcétera, a varios meses antes, ¿ya? Y para eso hay que estar ordenado, hay que estar preparados para ese cambio. Y de hecho, otra cosa que quería mencionar, un poco también con esa tendencia que el contribuyente ordenado obviamente va a tener muchos más beneficios, es el tema de los APAs. El tema de los APAs obviamente va a ser un tema que va a seguir creciendo mucho. ¿Por qué? Porque tiene mucha utilidad. Todos estos cambios que se han hecho son para que se usen. Todos los canales que se abren con el Servicio de Impuestos Internos para facilitar las conversaciones también se dan en los APAs y van a ser también súper, súper beneficiosos. Entonces, no hay que perder la opción de poder usar este tipo de instrumentos que ya se ha demostrado que sirven de tanto. Pero para eso hay que estar ordenado. Buenísimo. Bueno, yo cierro con una frase. Yo tengo buenas expectativas con el cambio de gobernanza del servicio. Creo que eso nos va también a generar construcción de confianza. Vamos, espero... Por eso tengo expectativas, ¿cierto? Espero poder ver mayor transparencia, mayor seriedad de la acción del Servicio de Impuesto Interno para que se generen esas confianzas, ¿cierto? Y entre todos podamos, en el fondo, construir este Chile que todos queremos. Me quedo tranquila con el texto que salió finalmente de la norma general antilusiva. Evidentemente depende del servicio cómo la ocupe, porque siempre está ahí, ¿cierto? Claro. El arte, la norma te puede permitir, pero ahí el cocinero es el que cambia. Una norma como esta que es amplia, de textura amplia, abierta, como dicen los abogados. Exacto, entonces ahí va a depender en el fondo. Pero yo siento que con estos cambios y con los acuerdos de colaboración en la sostenibilidad hay como un camino trazado, sí, que como dijiste tú, Víctor, todos tenemos que transitar, tanto los contribuyentes como la autoridad. Y acá todos tenemos un trabajo que hacer para llegar a puerto. Así que me quedo con eso. Y bueno, como ya es habitual, no tuvimos tiempo de abordar preguntas. Somos muy buenos para hablar, yo creo. Se nos hace poco el tiempo, pero yo sé que pueden existir preguntas, ¿cierto?, en aquí en la plataforma. No se preocupen que nos vamos a hacer cargo de todas ellas. Les vamos a escribir un correo, vamos a tomar contacto si es que alguien hace una pregunta. Y me despido, agradezco aquí a los panelistas de EY que nos acompañaron hoy y les agradezco también a ustedes habernos acompañado nuevamente. La verdad es que para nosotros es un agrado hacer este tipo de intervenciones, nos entretiene muchísimo. Así que hasta la próxima. Súper, gracias a ti, Javi, y el resto. Gracias a todos. Buen día.